En los negocios siempre estamos a su lado. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, eh, titulares que te llaman la atención. Bueno, pues eh, todos eh, de Hacienda. En expansión, cerco al fraude en la fuga fiscal de Cataluña. La delegación tributaria de. Perdona, como que cerco al fraude. Si sí, acabo de oír a Montoro diciendo que hay que darle lo que sea para que los proveedores, TV3, proveedores de odio a España, que cobren. Sí, no, pero es que no, no va por TV3. Ah. Es, Tú sabes que está enfadado porque en Madrid no se paga patrimonio. Sí, está muy molesto, sí. Vale. Él, él querría que Madrid fuera tan ruinoso como Cataluña. Sí. Pues lo que, lo que va a hacer la delegación de la Agencia Tributaria Estatal en Cataluña es un plan para que ningún catalán que allí pagan patrimonio se ponga al domicilio en Madrid para evitar pagar patrimonio. O sea, que va a erigir el muro de Berlín, pero en Lérida. Sí, más o menos Lo que dice Oye, es que quiere ver que eso de los cambios ver, de domicilio que, que no sean fraudulentos bueno, pues de, que realmente residan en Madrid Debería detener a, a Josep Pujol Ferrusola que huyendo de aquellos está instalado en la castellana ¿O a Durán? También En el bueno, verdad En el palo podría detenerlo <laughs> Estaría bien ¿no? Y a Roca Pero... A Miquel Roca Si tiene despacho aquí bueno, pero... Trinca aquí ¿Pero no tenía la cliente en Barcelona? No, la cliente está en Suiza. Ah, amigo. Que ya sabes que en Cataluña la gente con dinero no está en Cataluña. En Cataluña no tienen muro para para No, Suiza? no, no, bueno, ni, ni decoro. <laughs> o sea. Eh, pero bueno, no terminamos con Hacienda aquí porque en el economista nos dicen que Hacienda permite a Valencia aplicar el impuesto a la banca, es decir, a los depósitos para que puedan cumplir para que dice, huyan con el, los depósitos. Con el déficit, sí, sí. sí. Luego pondrán también un muro para que no huyan. Y en cinco días, Hacienda embarga las cajas de seguridad de 551 morosos. Y esto tienen facultades legales para hacerlo. Dice ¿Qué juez, que el juez lo ha autorizado. Eh, en total 660 funcionarios federico que tienen ese plan para acudir a las, eh, a las eh, entidades financieras a abrir las cajas de esto, seguridad de los morosos de los que deben a la administración. Esto parece Cuba, ¿eh? Hombre, eh, después esto de los tiene, espectáculos esto hemos tiene visto una los pinta restaurantes. De ilegal. Bueno, claro, pues es que viven en la ilegalidad. Bueno. Vamos a disfrutar. Sí. Lo de ayer, lo de anoche en el Bernabéu fue mucho. A ver cómo lo ha vivido Vicente Azpitarte. Siendo cliente de Caixa Empresa, que